Yo el otro día le decía pan dulce 200 pesos, mira, fíjate, y está tratado y está trabajado porque las chicas trabajan con elementos de primera línea y también hacen comidas para celíacos y demás. Estamos con las chicas, buen día, ¿cómo les va? Hola, buen día. Me encanta, porque viste, vienen todos así como equipo de fútbol, me van a atacar a las 7 y se va a armar. Contame un poquito todo lo que hacen ustedes. Y hacemos todo lo que es panadería. Pan lactal, pan integral, ahora estamos con el pan dulce y budín. Para que vienen, acá está, mira estas, mira, fíjate. Fíjate. 150p es para celíaco, fíjate. Me encantó, mira, sin TAC, como debe ser, con toda la manipulación de. Ella lo hace, solamente ella. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, contame, ¿cuánto te lleva hacer esto? ¿Cómo es la cuestión? Lleva su tiempo y tenemos que tener todas las precauciones de que nada esté contaminado. Bien. Porque, como lo dices, para celíaco es sin TAC, sin trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. Aparte, tiene que estar muy todo cuidado por una cuestión específica. Todo cuidado, no se puede contaminar con harinas ni nada, por eso se trabaja aparte. Ella tiene su hija celíaca, entonces ella está... De ahí salió la idea, digamos. Sí. Hay mucha gente, yo por uno se cree normal y demás, pero con la sobrecarga que hemos tenido de harinas y demás en toda nuestra vida, me parece que hay mucha gente, o más de la que nosotros pensábamos, que tiene que cuidarse de las comidas. Sí, aparte la harina, el sobrepeso, hay mucha población que tiene sobrepeso y sabemos. Me está mirando a mí de reojo, me está diciendo sobrepeso y miró al gordito. ¿Te das cuenta qué mala gente son? Sí, tratamos, por eso hemos elegido de comida saludable e implementar lo que es la soja. Y lo que es comida para celíaco. Bueno, véndeme. ¿Qué hacen ustedes? ¿Pan dulce, las maicenitas sin TAC? ¿Qué más? Budines, pan lactal, pan integral. Todo eso lo hacemos, también hacemos prepizza, todo eso. Ahora estamos más con esto, lo que es navideño, con el pan dulce, lo que es budines y cosas navideñas. Pero también hacemos alfajores marplatense, hacemos maicenitas, alfajores cordobeses, todo tipo de panadería hacemos. Perfecto. Bueno, y la gente me veo que viene y consume bastante, porque siempre cuando vengo, esta mesa termina, empieza toda llena y termina vacía. Eso está buenísimo, ¿no? Sí, es verdad. Gracias a Dios nos va muy bien, vendemos bastante. Y les aseguro, con mucha higiene, con mucha dedicación en lo que hacemos, tratamos de hacer lo mejor posible para que tenga buena vista y que se lleve una algo que les guste realmente. Porque a veces te compras un pan de Navidad y no es rico. Este les aseguro que es muy rico. Para el transeúnte que no pasa por la Plaza España, ¿dónde las puede encontrar ustedes? ¿Dónde las puede contactar? Nosotros también estamos en el local, que es entre Río, antes de llegar a Santa Fe. Solamente estamos los miércoles y viernes por ahora, en la tarde, de 14 a 19. Gracias, chicas. No, gracias a vos. ¿Viste? ¿Querés comer bien, querés comer sano? Te venía acá por la Plaza España cuando están las chicas acá, sino entre Ríos, casi Santa Fe. Ahí, mira, vas a tener todas estas delicatessen como vos te mereces antes, durante y después de las fiestas.